Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan. Mucho gusto, mi nombre es Paul Calderón y el día de hoy estamos iniciando el webinar de este mes, el cual tiene un tema muy, muy interesante que vamos a estar desarrollando y tiene que ver un poco con un fenómeno o un par de fenómenos que fueron muy populares. Bueno, uno de ellos fue muy popular en los 90, salía en medios de comunicaciones, documentales. Y el otro no es muy conocido, pero es muy importante y va a ser muy importante en esta época donde los viajes espaciales se están poniendo como que en auge. Entonces, para poder hablar de estos temas, hoy nos va a acompañar un miembro del GAS que tiene mucho tiempo de trayectoria ya en la agrupación y que también tiene una gran trayectoria en el área que tiene que ver con uno de estos fenómenos, por ejemplo, que es el área, por ejemplo, de las astropartículas y de la física que tiene que ver con las partículas o de alta radiación. El compañero ya ha estado antes en otro de los webinars que hemos desarrollado, el Irving Reynel. Él tiene un magíster en física médica. También tiene una licenciatura en física y actualmente también se encuentra haciendo otra licenciatura en tecnología aplicada. Así que, bueno, su trayectoria es bastante conocida en el grupo, en el área de la física de partículas y tiene un gran conocimiento en el aspecto de que, por ejemplo, en su tesis de pregrado, trabajó con modelos computacionales que recreaban cómo era la trayectoria de las astropartículas debido a la presencia del campo magnético terrestre. Así que digamos que es la persona más idónea para hablarnos de estos fenómenos que vamos a estar trabajando hoy, por lo cual lo voy a traer ya, o sea, para que lo puedan conocer, que a nuestro compañero Irving Reynel. Hola Irving, ¿cómo estás? Hola Paul, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentran todos por allá? Bien, bien, todo en orden también. Aquí vamos. Bien, Irving. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que, bueno, en Venezuela a veces es difícil conseguir un lugar para una buena conexión y por eso valoramos mucho tu esfuerzo para poder participar en estos webinars, los cuales son bastante importantes para la agrupación y que, bueno, o sea, siempre nos mantiene como activos. Estuve hablando un poco de tu trayectoria académica. Y queríamos hacerte un par de preguntas para que el público te conozca mejor. Y una de las preguntas es que, por ejemplo, ¿qué te atrajo a este campo de la física de partículas? Porque siempre te ha atraído y eso te llevó tanto a hacer tu tesis de pregrado en física de partículas como luego a hacer física médica en tu magíster, el cual también tiene que ver mucho con la física de la radiación y de las partículas. Entonces, ¿qué te atrapó? ¿En qué momento ocurrió esa chispa que dijiste, esto me gusta? Pues yo creo que fue exactamente cuando comencé a ver las materias de física moderna en la Universidad del Zulia. Mientras veía esa materia y comenzaba a aprender sobre los procesos radiativos o todas las interacciones que pueden estar involucradas con las partículas cargadas, rayos X, rayos gamma, todo esto, me parecía fascinante. Sin embargo, no había una investigación en la Universidad del Zulia directamente sobre física nuclear o aplicaciones médicas o aplicaciones digamos, del estudio de la radiación cósmica, no había nada de eso. Sin embargo, yo me uní a estudiar la carrera de física fue precisamente por el amor que le tenía a las ciencias del cielo. Antes de estudiar física ya yo pertenecía, hice un curso de identificación y orientación estelar y de ese grupo se formó lo que actualmente es el GAS. Y eso coincidió con mis inicios en la carrera de física, así que ya yo tenía también el amor por la astronomía, digamos, y a medida que fui estudiando la carrera de física y vi las materias de física moderna, decía, ajá, el cielo, las radiaciones, esto es algo que siempre me ha gustado conectar. Y luego tuve la oportunidad junto con mi tutor, el doctor Carlos Guerrero, de hacer este proyecto de simulación de astropartículas interactuando con el campo magnético de la Tierra. Y ahí fui como conectando el cielo con el estudio de los fenómenos radiactivos y cómo se comportaban ellos. Con el tiempo decidí estudiar aplicaciones médicas de las radiaciones y seguí estudiando las radiaciones, pero en el proceso también me doy cuenta que la NASA y muchas otras agencias han estudiado muy largamente
los efectos de la radiación en el tejido vivo o en la salud, pero de los astronautas o de los satélites en órbita o de las naves espaciales. Y por esa razón he hecho un seguimiento de estos temas para, digamos, mantenerme actualizado, compartirlo con las personas y de esta forma mostrar puntos diferentes sobre los fenómenos que hay en la naturaleza en cuanto a la radiación cósmica. En efecto, o sea, la radiación, ahora que los viajes espaciales van a ser cada vez más frecuentes, la radiación cósmica es algo bastante importante de estudiar porque aunque se han hecho muchos viajes al espacio, normalmente estos viajes suelen ser bastante locales, o sea, en órbita terrestre y todavía estamos bajo la protección del campo magnético terrestre. No conocemos muy bien los efectos de larga exposición del cuerpo humano a estas radiaciones, así que va a haber mucho trabajo y, mucho que decir de estos conceptos. Y bueno, probablemente más adelante tendremos más webinars que podamos hablar sobre estos efectos a medida que los viajes se hacen más comunes o sea, comenzamos a entender un poco mejor cómo afecta al cuerpo humano la radiación espacial. Hasta ahora, los seres humanos que han ido más lejos han sido los del Apolo, las misiones Apolo, los cuales han llegado hasta la Luna. Y digamos que han sido las personas que han sufrido la mayor cantidad de radiación en el espacio. Así que eso es como que lo que más conocemos de estos viajes Sí, espaciales por ahora. el conocimiento de los efectos de la radiación en el tejido vivo, en la salud humana, lo conocemos de los desastres nucleares como Chernóbil o incluso el lanzamiento de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. De ahí viene todo el conocimiento de los efectos de la radiación en la salud y es el fundamento moderno de todas las normativas internacionales sobre el uso pacífico de las fuentes radioactivas o de las fuentes de radiación. Sin embargo, lo interesante hoy en día con lo moderno de la carrera espacial es poder conocer a más en detalle todo el ambiente, digamos, el ambiente espacial en cuanto a todos los fenómenos radiactivos que están allá afuera, que pueden afectar la tecnología, los sistemas de navegación, los satélites de comunicación y que, ¿por qué no?, también pueden afectar la salud de los astronautas. ¿Y cómo evadirlo? ¿Cómo proteger las naves? ¿Cómo diseñarla mejor? ¿Qué otros fenómenos hay allá afuera que tenemos que tener presente? De eso se encarga mucho el estudio de la radiación cósmica. En efecto, en efecto. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a compartir pantalla para iniciar con el tema de hoy, que tiene un título bastante polémico, se Sí. puede decir, porque, bueno, hay muchas personas que han visto documentales de teorías sobre estos conceptos y posiblemente, bueno, hoy vamos a tratar de hablar de ellos y tratar de aclararlos un poco. Así que compartimos pantalla en este momento. Voy a compartir pantalla. Sí. Iniciamos con el tema. Un momento. ¿No hay problema? Bien, en este momento ya podemos ver tu pantalla perfectamente. Y te dejo bajo control para que puedas hablar libremente. Al final de la presentación, responderemos las preguntas, así que invitamos a todos a que vayan dejando sus preguntas en los comentarios y luego las leeremos para ir respondiéndolas. Así que Irving, queda bajo tu control y esperemos tu presentación. Gracias, Paul. Bien, entonces sean todos bienvenidos nuevamente a esta continuación de webinar por parte del Grupo Astronómico del Estado Zulia. Para mí es un gusto poder acompañarles en la tarde de hoy y poder compartir sobre esta charla que se ha publicitado, la anomalía del Atlántico Sur versus el Triángulo de la Bermuda. Quizás muchas personas llaman la atención, ¿qué tiene que ver esto con los fenómenos espaciales? ¿Cómo es eso de que puede haber un conocimiento científico que valida uno o valida a otro, o habrá o no alguna relación? Pues para eso iremos viendo un poco el contenido de esta charla, que está distribuido básicamente en 7 puntos, los cuales son: veremos un artículo noticioso, veremos, digamos, que se conoce un poco sobre el Triángulo de las Bermudas, algunos misterios o teorías que están relacionados con él. Hablaremos de la definición de la anomalía del Atlántico Sur. Hablaremos también de los cinturones de radiación de Van Allen, que tiene que ver con la anomalía del Atlántico Sur. Hablaremos un poco sobre la posición y forma de la anomalía del Atlántico Sur, sus efectos y algunas conclusiones generales
digamos, de una revisión bibliográfica y de ciertos artículos por internet para llevar a cabo esta discusión. Entonces, comencemos. Pues básicamente el diario El Comercio de Colombia, el 17 de marzo de este año, 2021, titula en su sitio web, El Triángulo de las Bermudas. NASA revela la verdad del misterio. Cuando yo vi este artículo, me llamó mi atención y por supuesto automáticamente vino a mi mente qué tan cierto puede ser esto. Entonces, mientras hacía la investigación, pues fui notando algunas cosas. Algunos artículos, no solamente El Comercio, otros sitios web también, han realizado una conexión entre dos hechos. Uno, el fenómeno del Triángulo de la Bermuda, y otro, la anomalía del Atlántico Sur. Sin embargo, son dos hechos separados y lo vamos a ver por qué, y lo veremos en detalle. Comencemos por esto. Esto es una representación gráfica y a su vez un modelo computacional de dónde se ubica la anomalía del Atlántico Sur. La anomalía del Atlántico Sur, aquí en este mapa mundi o representación del planeta, está coloreada con colores azul oscuro y una degradación del azul. Esta zona representaría espacialmente sobre la Tierra la anomalía, que todavía no hemos definido aún, pero lo definiremos. Mientras que el Triángulo de la Bermuda está ubicado entre Miami, las Islas de la Bermuda y Costa Rica. Es decir, está mucho más arriba en latitud que la ubicación espacial de la anomalía. Ya por aquí comenzamos a inferir ciertas cosas. ¿Habrá relación de esta anomalía con el Triángulo de la Bermuda? En los artículos de la NASA, ellos hablan de la anomalía, no hablan del Triángulo de la Bermuda como tal. Pero lo iremos viendo en detalle. El Triángulo de las Bermudas, básicamente, aquí no sé por qué no se despliega, ok. El Triángulo de la Bermuda es un fenómeno conocido y es muy antiguo. Y como lo mencioné anteriormente, esta se encuentra ubicada entre Florida, las Islas de Bermuda y Puerto Rico, y ocupa un área total de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Este espacio, esta región, es muy conocida porque han habido bastantes desapariciones de embarcaciones y naves. Una de ellas es el USS Cyclops, que se perdió sin ningún sobreviviente en marzo de 1918. Y otra fue la desaparición de cinco bombarderos y 14 hombres de la Armada Norteamericana, los cuales desaparecieron en diciembre de 1945. Fue precisamente en este año donde el Triángulo de la Bermuda, digamos, toma más popularidad y comienzan a surgir muchísimas historias al respecto. No solamente los cinco bombarderos y 14 hombres, sino más de 50 barcos y 20 aviones desaparecieron en ese periodo luego de 1945. Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones y por qué sucedió? Hay muchas teorías que hablan al respecto. Entre algunas de las teorías que hablan sobre o que tratan de explicar lo que sucedió en esa época con el Triángulo de las Bermudas, dice que eso es un portal abierto hacia otra dimensión, que eventualmente se abre y eventualmente se cierra. Eso explicaría el hecho de que algunos aviones desaparecen y otros no, y otros pueden permanecer volando sin problema. Otro es un lugar de acceso a aliens que vienen de lugares lejanos del universo y que llegan a la Tierra. Y que en ese proceso que ellos acceden hacia la Tierra, pues las embarcaciones o las naves se ven perdidas. Otra es un lugar donde la tecnología de la Atlántida, digamos, una misteriosa ciudad que se cree que podría estar oculta bajo el océano, interfiere con los aparatos electrónicos de las naves sobre ese lugar. Y otra teoría dice que es un lugar secreto de pruebas de armas de Estados Unidos. Ese es curioso, sobre todo especialmente pensando que se hizo popular en la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí sabemos y son los hechos actuales de esa región es que es un lugar con gran tránsito de embarcaciones. Hoy en día atraviesa esa región mucho tipo de embarcaciones. Dos, la probabilidad de hundimiento en ese lugar es prácticamente igual que en cualquier otro lugar del planeta. También es un lugar donde ocurren con mucha frecuencia
fuertes eventos meteorológicos y algunos de forma muy repentina. Estos pueden ser grandes olas y tormentas. De hecho, hay una documental en inglés que habla sobre el enigma del Triángulo de la Bermuda, donde tratan de replicar, digamos, científicamente y con pruebas de laboratorio, cómo pudieron ocasionarse las grandes olas o tormentas para permitir que embarcaciones o naves puedan desaparecer. Y otro hecho que es la realidad y el actual es que los aviones hoy en día siguen sobrevolando esa zona sin ningún riesgo y sin ningún problema. Entonces es lo que sucede. Veamos ahora lo que es la anomalía del Atlántico Sur. Esta anomalía es una caída en la intensidad del campo magnético terrestre que permite la radiación espacial llegar más abajo en la atmósfera. Esto puede interferir con los satélites de comunicación, aviones y naves espaciales. Si bien existen teorías sobre por qué ocurre esto, aún no se conoce bien el origen geológico. Sabemos que, digamos, el campo magnético de la Tierra viene de su núcleo y este campo magnético, digamos, es perpendicular al eje magnético de la Tierra. Sin embargo, el origen geológico de por qué hay una región del campo magnético sobre la Tierra donde él es menos intenso, lo cual permite el paso de la radiación, no se conoce bien su origen geológico. En este mapa podemos apreciar una región de color rojizo que muestra gráficamente lo que se conoce como, digamos, la representación espacial de la anomalía. Todas las naves espaciales o satélites o aviones o satélites o telescopios que atraviesen esta zona en sus órbitas polares, apolares, pueden verse afectadas por una intensa carga radiactiva o una intensa radiación que puede afectar sus componentes importantes. Entonces lo iremos viendo en detalle. Recordemos algunas cositas. La Tierra posee un campo magnético. En su forma completa es una forma hiperbólica. Si queremos ver una representación aproximada del campo magnético en torno a la Tierra, podemos verlo como lo vemos aquí en imagen con fondo blanco, que es que la Tierra en las inmediaciones el campo magnético en las inmediaciones del planeta Tierra es muy semejante a un dipolo magnético que podría describir una barra imantada. A su vez, digamos, en el espacio hay muchos fenómenos energéticos que constantemente emiten su energía, energías de partículas cargadas, emiten materia, emiten radiaciones, gran porción de radiaciones. Una de esas fuentes es el Sol, pero también tenemos otras fuentes extrasolares que pueden llegar a la Tierra. En esta imagen aquí arriba podemos apreciar que, por ejemplo, de una emisión de masa coronal puede provenir una buena proporción de materia y radiación hacia la Tierra, y el campo magnético sirve de escudo a esa radiación, repeliendo gran parte de ella. Sin embargo, una porción de esa radiación puede filtrarse por las líneas del campo magnético terrestre y llegar a la Tierra. Entonces, cuando esa porción de la radiación llega alrededor de la Tierra, forma lo que se conoce como los cinturones de radiación de Van Allen. Recordemos un poquito quién era Van Allen. Van Allen fue un físico norteamericano, profesor y director del Instituto de Física de la Universidad de Iowa desde 1951. Él desarrolló numerosas investigaciones sobre física nuclear, sobre los rayos cósmicos y sobre la física atmosférica. En 1958 fue Van Allen el descubridor de los cinturones de radiación que rodean a la Tierra. Elaboró también un diseño de los primeros satélites artificiales estadounidenses como el Explorer, quien tenía a bordo un detector de radiación Geiger-Müller, con el que finalmente detectó los cinturones de radiación de Van Allen. También él participó en los proyectos de la NASA, de las misiones Apolo, Mariner y Pioneer. Alrededor de la Tierra tenemos lo siguiente. Vemos una representación gráfica de las líneas del campo magnético alrededor de la Tierra. Cuando porción de la radiación que viene del espacio exterior o desde el Sol llega a la Tierra,
parte de esa porción, específicamente partículas cargadas como electrones, protones y antiprotones, se quedan oscilando y atrapadas alrededor de la Tierra formando un halo o una especie de cinturón de radiación alrededor de la Tierra. Hay una región, un cinturón externo con una delimitación física bien determinada, y hay un cinturón de radiación más interno y otros un poco más internos todavía. Y esto se descubrió con el lanzamiento de las primeras sondas espaciales Explorer. Entonces, el cinturón o los cinturones de radiación de Van Allen son cinturones que se forman en la magnetosfera terrestre como el resultado de la interacción de la radiación espacial con el campo magnético terrestre, como lo mencioné anteriormente. Están compuestos principalmente por los cinturones, uno o más interno, que se ubica entre 600 kilómetros y 10.000 kilómetros, el más externo entre 14.000 y 58.000 kilómetros desde la superficie terrestre. Y también se han descubierto un tercer cinturón un poco más cercano a la Tierra, y la forma y la evolución y la intensidad de estos cinturones de radiación varía con el tiempo y, por supuesto, por los eventos del clima espacial. Cuando hablamos de la posición y forma de la anomalía del Atlántico Sur, veamos lo siguiente: considera, el planeta tiene un eje de rotación, que aquí se representa con la línea azul, pero también tiene un eje magnético, y este eje magnético está ligeramente rotado o desplazado respecto al eje de rotación terrestre. Esto hace que los cinturones de radiación de Van Allen estén ligeramente inclinados, como lo vemos en la imagen. Una porción del cinturón de radiación de Van Allen más cercano a la Tierra colinda y se aproxima bastante a la región del Atlántico Sur, que es lo que tenemos en el círculo amarillo y en la franja amarilla que se dibuja sobre el planeta, en esta representación gráfica. Esta porción del cinturón de radiación que llega o colinda con el Atlántico Sur hace que esta región. Bueno, esto es resultado de una disminución de la intensidad del campo magnético y, por supuesto, hace que sea una región donde sea más fácilmente que la radiación espacial llegue a las altas, que llegue a la Tierra, específicamente a una zona que se ubica alrededor de 190 kilómetros de la superficie terrestre, donde se ubica la zona, la anomalía del Atlántico Sur. Entonces, en esta región se ubicaría y vendría desarrollando, digamos, la forma de la anomalía. La forma de la anomalía, pues, digamos, tiene esta forma como lo vemos en este gráfico. Este gráfico se ha hecho, digamos, es un mapa geográfico de recuentos que se hizo con un satélite llamado DMSP en 2015. Este satélite poseía espectrómetros de electrones, los cuales permitieron datar toda la radiación en esta zona para poder saber cómo se distribuye la intensidad y hasta qué regiones podría alcanzar esta anomalía, en la cual, nuevamente repito, es una zona de baja intensidad del campo magnético, lo cual permite el paso más fácil de la radiación hacia la atmósfera terrestre. También tenemos los efectos de esta anomalía en la tecnología y muchos otros aspectos. Veamos qué pasaría con esta anomalía y la Estación Espacial Internacional. La ISS tiene una altitud promedio de 370 kilómetros y una máxima de 460 kilómetros, con una inclinación orbital de 51,6 grados. La Estación Espacial Internacional requiere un blindaje adicional para evitar el problema de la radiación al paso por la anomalía del Atlántico Sur. De hecho, si vemos en este otro mapa mundi, donde vemos las trayectorias de la ISS, estas trayectorias se hacen de tal forma que puedan estar lo más alejadas de la zona del Atlántico Sur, lo más alejado posible. Y esto es para evitar exponer a la Estación Espacial Internacional y, por supuesto, a los astronautas dentro de ello, a las altas porciones de radiación que puedan llegar a la Tierra como consecuencia de esta anomalía. También vemos que la anomalía tiene importantes efectos en satélites de telecomunicación.
En esta imagen vemos una representación gráfica de la cantidad de satélites que orbitan a la Tierra para llevar a cabo servicios de comunicación. En 2007 ocurrió un fenómeno interesante. La red Global Star de satélites de los Estados Unidos, encargada de una importante porción de las telecomunicaciones en ese país, dijo en 2007 que varios de sus satélites habían sufrido una degradación del rendimiento de los amplificadores de la antena de la banda S. El resultado fue una reducción de la calidad y la duración de las llamadas para los usuarios. Global Star conjeturó que el problema del amplificador podría estar relacionado con la irradiación en órbita de los satélites al paso por la anomalía del Atlántico Sur. Es decir, hoy en día, en la era moderna de la carrera espacial entre China, entre Estados Unidos, incluso Rusia, todos los satélites de comunicación que desarrollan o naves espaciales deben considerar estos fenómenos porque pueden afectar también los componentes eléctricos, como sucedió con estos satélites de comunicación. De hecho, otros artículos noticiosos manifiestan que la red Global Star también perdió, no solamente se vieron afectados, perdió comunicación total y perdió acceso físico a varios satélites de comunicación que proveían el servicio a los Estados Unidos. Otros efectos de esta anomalía importante a considerar tienen que ver para el telescopio espacial Hubble. Él no toma observaciones mientras pasa por la anomalía del Atlántico Sur. De hecho, estas observaciones se pueden detener por 20 minutos aproximadamente, entre 20 y 25 minutos. Él puede cerrar su compuerta de observación y desplegar su compuerta de observación, pero la NASA está muy consciente de que exponer los componentes internos del telescopio espacial o exponerlo a él a grandes horas en su trayectoria al paso por esta anomalía podría afectar a este telescopio que tanto bien ha traído a la humanidad con su conocimiento de exploración espacial. Otro de los efectos de la anomalía fue estudiado y es curioso por lo siguiente. En los orígenes de la carrera espacial, digamos, se hicieron muchas pruebas y hubo muchos vuelos suborbitales en que los astronautas se exponían al paso por esta anomalía. Muchos de ellos afirmaron ver destellos cuando pasaban por esta anomalía o incluso mucho en una órbita mucho mayor. Para tal fin, en las misiones Apolo 16 y 17 se usó un detector que tiene esta forma como lo vemos en el cuadro central, como especie de un cuadro, tiene unas gafas oscuras y se colocaba en la cabeza, como lo vemos en la imagen derecha, del astronauta. Este detector se llama ALFMED o lo que se conoce como Apollo Light Flash Moving Emulsion Detector. Y esto lo que tenía, digamos, era como una especie de placas radiográficas en su interior y detectores de radiaciones bien detallados para que el astronauta lo colocara en su cabeza, cerrara los ojos por un tiempo, luego de estar en total oscuridad y en el momento que él comenzara a detectar o a presenciar estos flashes de luz que venían a su vista, se hacía un recuento de a qué hora él tuvo ese destello, lo detectó. Y luego se estudiaban, cuando volvieran a la Tierra, el trazo de la radiación que pasaba en las películas radiográficas que estaban en las paredes de ese casco. Y así se podría tratar de inferir qué tipo de radiación pudo haber originado esos flashes de luz en los astronautas. Y este tipo de experimentos se hizo muy probablemente mucho antes. Y por supuesto, no pasó mucho tiempo en el que esto se atribuyó al hecho de los rayos cósmicos o la radiación espacial. Y esto tiene que ver muy seguramente también con el paso de estas trayectorias de los astronautas sobre esta anomalía a medida que estaban en órbita baja en relación a la Tierra. Otro de los efectos de la anomalía interesante es el siguiente. El telescopio
telescopio Hitomi, también conocido como nuevo telescopio de rayos X, NEXT-XT, de un costo aproximado de 270 millones de dólares, se perdió sus operaciones tan solo un mes después de que fue lanzado. Este telescopio perteneció a la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Y en artículos como Nature podemos ver que ellos reportan que fue un error de software. Y cuando leemos en detalle, en los artículos de investigación, dice que el problema del Hitomi comenzaron en las semanas posteriores al lanzamiento, cuando comenzó a fallar el sistema de seguimiento de estrellas. Los telescopios espaciales tienen un sistema de seguimiento de estrellas que le permite a ellos mantenerse orientados mientras están orbitando alrededor de la Tierra. Resulta que este sistema rastreador comenzó a experimentar fallas cada vez que pasaba por las costas de América del Sur, a través de una región que se conocía o que se conoce como la anomalía del Atlántico Sur. Es decir, los investigadores japoneses dicen que las subsecuentes fallas involucradas dentro de este telescopio espacial se originaron en principio luego del paso de este telescopio por esa anomalía. Y vemos que le costó una fortuna y que se perdió, lamentablemente, este telescopio. Esta anomalía es muy importante no considerarla en la era moderna de la exploración espacial. Entonces, ¿cómo resolvemos la relación entre ellos? ¿Cómo es eso que el triángulo de las Bermudas del Atlántico Sur? ¿Por qué el diario El Tiempo? ¿Por qué otros agentes noticiosos habrán dicho que la NASA reveló el misterio del Atlántico Sur? ¿Será que si entendemos mejor cómo funciona la anomalía del Atlántico Sur, eso es de verdad el misterio del Triángulo de las Bermudas? ¿Será eso lo que originó que las naves se perdieron o que incluso que la radiación fuera tan intensa que afectara hasta las embarcaciones y desaparecieran? Pues básicamente la relación que encontramos entre estos fenómenos viene de los mismos artículos noticiosos, tal como comenzamos. Algunos sitios web de noticias como Space.com, Weird o BBC han dado el apodo a la anomalía del Atlántico Sur como el triángulo de las Bermudas del espacio. Es decir, en esta imagen que tenemos a continuación, es como imaginarnos un triángulo en esa región de la anomalía del Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque el triángulo de las Bermudas que conocemos del pasado y que se hizo famoso en la época de la Segunda Guerra Mundial, sigue estando con mucha aura de misterio, en la cual no se conoce por qué pasó lo que pasó en esa época. Y tan misterioso como eso, esa región ubicada en la Bermuda, ahí en Costa Rica, es este otro triángulo, o esta región de la anomalía del Atlántico Sur, en el cual telescopios, naves y satélites han fallado y se han perdido por causa de la radiación que se han visto afectada en esta región. Vemos que otros artículos noticiosos, por otra parte, como el sitio web Marca o el Comercio de Colombia, muestran artículos que dicen lo siguiente: la NASA revela la verdad de lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Esto da una información que uno dice, ya, listo, ya sabemos por qué se perdieron las embarcaciones y las naves. Pero realmente no fue así. A lo que quisieron referirse, bueno, ellos lo titularon tal como está aquí. Pero lo que sí sabemos que es cierto es la imagen anterior. El apodo de la anomalía del Atlántico Sur también se le puede conocer como el triángulo de las Bermudas del espacio. Pero esto es un hecho muy diferente a relacionarlo con el triángulo de la Bermuda, así como lo vemos en estos sitios web que relacionan a los hechos que hablamos al inicio. Entonces, básicamente vemos que otros sitios web de noticias como El Tiempo y Animal.mx de México sacan a relucir, ya que hay una cadena de noticias importante en las redes sociales sobre el tema de que ya se sabe lo que pasó con el Triángulo de las Bermudas. Estos sitios web dicen, la NASA no reveló ninguna verdad sobre el Triángulo de las Bermudas y declaran que la noticia que otros sitios web están dando es falsa. Y es falsa porque son dos hechos diferentes. Es lo que quiero traer y compartir con ustedes en esta charla. Una cosa muy diferente, es decir, que conocemos y comprendemos las consecuencias de la anomalía del Atlántico Sur y
que esta anomalía se le apoda el triángulo de las Bermudas del espacio, esto es muy diferente a decir que este conocimiento fue la razón por la que el triángulo de la Bermuda en el pasado desapareció de las na naves o embarcaciones terrestres. Son dos hechos separados y por lo tanto estos titulares como que la NASA reveló la verdad del triángulo de la Bermuda son falsos. Entonces, muy importante conocer este tipo de fenómenos. La verdad, en la literatura del día a día de las ciencias espaciales, poco escuchamos hablar de la anomalía del Atlántico Sur, poco escuchamos sobre que hay una región sobre la superficie terrestre en la atmósfera donde la intensidad del campo magnético disminuye y como tal permite el acceso más fácil a la radiación espacial. Pero realmente eso es un área que sí existe, que sí se ha estudiado por mucho tiempo por diversas sondas espaciales como la Explorer, la Van Allen, la Van Allen Explorer, incluso los proyectos Pamela, las sondas espaciales Pamela y un sinnúmero de sondas más que se encargan de atravesar todos los cinturones de radiación para saber bien cómo es ese clima espacial allí y que pueda afectar o no a digamos, a los sistemas naves espaciales o satélites. Entonces, bueno, esta es la discusión que quería compartir con cada uno de ustedes. Espero que haya sido de su gusto y estamos para profundizar o aclarar algunos puntos que quizás no pudieron entender o no sé, o falta un mejor por aclarar. Muchas gracias a cada uno de ustedes y por supuesto, les esperamos en nuestro próximo webinar, en los cuales siempre estamos compartiendo con todas las personas para poder traer temas modernos y temas también de interés para las ciencias de astronomía y del espacio. Muchas gracias, Irving. Muy buena tu presentación, bastante clara, y espero que se haya aclarado al público también dudas que tengan con respecto a estos dos fenómenos bastante conocidos. Bien, me gustaría hacerte como un par de preguntas y luego también nos gustaría que el público nos hicieran preguntas para tratar de responderlas. Así que pueden hacer sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios y las estaremos leyendo. Bien. Bastante interesante esto de la anomalía del Atlántico, debido a que, o sea, afecta en realidad no directamente a las personas, pero sí a las tecnologías y a los astronautas que logran ir a la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Yo conocía muy bien de que el telescopio Hubble tenía que apagar en cierto momento su cámara debido a eso, a la presencia de esta anomalía. También supe, lamentablemente, de la pérdida del telescopio Hitomi. Pero, por ejemplo, las otras que tú indicaste, los otros satélites que se vieron afectados, yo, por ejemplo, no lo había leído porque, bueno, no profundicé en el tema. Una pregunta interesante, entonces. Por ejemplo, las personas que se encuentran en la región de Brasil, por ahí, ¿podrían sufrir algún efecto por la anomalía? Sí, esa es una buena pregunta. Estuve leyendo sobre el tema y dice que todas las poblaciones o los países o las personas involucradas alrededor de esa zona, de esa anomalía, no se ven afectados directamente por la radiación que llega a la Tierra. Digamos, estos tipos de fenómenos pueden suceder cerca de la mesósfera y la ionósfera. Es decir, entre 190 kilómetros de altura, 200 kilómetros de altura aproximadamente. Pero, digamos, la radiación espacial al llegar por ese medio o por esa región hacia la Tierra, sufre un apantallamiento muy importante por los gases atmosféricos y esta radiación va perdiendo su energía a medida que interaccionas con los elementos atómicos de la atmósfera y no trae ninguna consecuencia hacia las poblaciones en la superficie terrestre. Eso es más relevante para altitudes por encima de 190 kilómetros, pero en la superficie terrestre no están seguras las personas. No hay ningún efecto. Igual los vuelos comerciales estarían todavía bajo el rango muy por inferior para verse afectados. Debe decir porque ellos están cerca de los 10 kilómetros de altura y están muy por debajo. Excepto, lo más parecido a esto es lo que sucede también con las auroras boreales y polar. Austral, perdón, donde los vuelos aéreos con órbitas transatlánticas en esos otros puntos digamos, de regiones débiles del campo magnético, donde también hay infiltración de la radiación espacial, ellos se ven un poquito más afectados que incluso
el paso por la anomalía. Perfecto, perfecto. Entonces, eso explicaría por qué no había sido detectada antes, sino hasta la llegada de la era espacial propiamente, porque desde el suelo, aunque coloques detectores, no los verías. Sí, no. De hecho, fue cerca del 58, donde el mismo Van Allen propuso y ayudó en los procesos de la carrera de las misiones Apolo para que se concretaran. Y ellos lanzaron los detectores Geiger-Müller y ellos tenían esos eventos. O sea, lo atravesaban por una región que no sabían que existía, que eran los cinturones de radiación, y tenían regiones permanentes de detección de radiación, pausas. Otras regiones donde se continúa detectando la radiación y pausas de esa detección. Entonces ahí vemos que habían como regiones o capas donde más se acumulaba la región. Y bueno, con el tiempo la anomalía del Atlántico Sur se ha estudiado de muchas formas por los antecedentes que hemos estado viendo que ha afectado importantes tecnologías en el cielo. Si, por ejemplo, se colocara un detector de estos de astropartículas cerca de la región de la anomalía, ¿tendría alguna una diferencia en la cantidad de astropartículas detectadas con respecto a uno, no sé, más ecuatorial? Un detector de estos, hablo de estos detectores que son como tanques de agua, que suelen ser utilizados como para ver el paso de alguna astropartícula. Sí, te entiendo. Sí, estos detectores tipo tanque de agua procuran buscar el efecto Cherenkov, un pequeño destello en un intervalo de tiempo extremadamente rápido para determinar, digamos, la región de donde provino una fuente de radiación y una muy alta energía. Si conviene mejor colocarlo en anomalía o fuera de la anomalía, es una pregunta interesante. Yo pienso que si lo coloco dentro de la anomalía, pues quizás podría dar un poco mayor de probabilidad, pero al final es probabilidad, de que capte más eventos que fuera de la anomalía. Y esto porque es una región donde, si viene una partícula cargada muy energéticamente, aunque va cediendo su energía al paso o a la interacción con los átomos en la atmósfera, va a entrar más fácilmente por esa región que por la zona ecuatorial. Entiendo, entiendo. Por aquí tenemos un saludo de Siren, nuestra compañera del grupo. Gracias, Irving, súper interesante. No conocía esos detalles, sobre todo de la anomalía del Atlántico. Un saludo, Desi. Saludos, Prontamente ella va a ser la siguiente persona que nos acompañará también en los webinars, así que atentos a eso. Tenemos una pregunta también de un compañero, probablemente o es José Luis o puede ser también Fran. Dice, los cinco aviones Avengers eran parte del vuelo 19. Se perdió también un Martin Mariner de rescate en esa oportunidad. Creo que tal vez puede ser también audio por el conocimiento de de los aviones. Bueno, en efecto, hay varios aviones reportados, como bien indica el compañero, o sea, en esa zona del Triángulo de las Bermudas. Ahora, dice, o sea, por lo que conocemos de la posición del fenómeno del Atlántico Sur y las Bermudas, no podríamos correlacionarlo, ¿verdad? ¿O qué piensas? Sí, correcto, no podríamos correlacionarlo. De hecho, algo curioso sobre este tema es que hay muchísimas investigaciones. Hay un modelo paleontológico que trata de predecir cómo va evolucionando o cómo se va desplazando esta anomalía, digamos, sobre la Tierra o sobre las capas atmosféricas desde la época antes de Cristo, después de Cristo y hasta hoy en día. Hay estudios más recientes que hacen un estudio muy cercano de toda la evolución o desplazamiento de esta región sobre la Tierra para 27 años, y se ha estudiado bastante por modelos computacionales y por modelos experimentales. Dice que en todos esos modelos, a menos los que se ven en artículos científicos, no muestran el desplazamiento que haya sucedido exactamente sobre el área del Triángulo de la Bermuda, y mucho menos en la época en que los aviones se desaparecieron. Así que pareciera no tener relación con estos fenómenos. Y sí, ciertamente estos aviones que se perdieron en el Triángulo de la Bermuda del pasado, también fue un avión de rescate y este avión de rescate también se perdió. Fue lo que estuve viendo también en otros hechos noticiosos, pero sigue siendo un misterio o no tener una relación directa con la anomalía del Atlántico Sur.
También cabe destacar, por ejemplo, de que tienen que considerar que la mayoría de estos vehículos perdidos, tanto aviones como barcos, fue en una era donde apenas estaba iniciándose la aviación. Y si vemos actualmente, donde ya la aviación se ha desarrollado mejor, la tecnología de los aviones y de los barcos es bastante avanzada, ya no vemos noticias diciendo se perdió este avión en el Triángulo de las Bermudas. Entonces ahí podemos ver así como que tal vez fue un poco más lo de estadístico, pienso yo, ya que la zona de las Bermudas era muy transitada en esa época, pero la tecnología de aviación o de navegación no era muy desarrollada. Así que estamos aumentando la probabilidad de que ahí ocurrieran esos desastres, creo yo. No sé si tal vez o Sí, pienso de. eso es una discusión bastante larga y bastante amplia de entender qué fue lo que pasó. Y hay bastantes documentales especializados sobre el tema, muchos de ellos con conocimiento científico para tratar de explicar o de demostrar qué fue lo que sucedió en ese lugar. Justo ahorita, Romer acaba de comentar algo muy parecido a lo que yo voy diciendo, por si acaso no se lo leí, lo vi aparecer justo cuando estaba hablando, donde dice, bueno, apenas me voy conectando, saludos a todos. Creo que hace bastante tiempo que no se registran pérdidas en el triángulo. Era la época en la que los sistemas de navegación eran muy rudimentarios. Parte de lo que acabamos de compartir, de que, o sea, tienen que considerar que esa región era muy transitada, pero la tecnología de navegación y de aviación era muy nueva, relativamente nueva. Así que en un lugar transitado donde estás experimentando con nuevos vehículos, la probabilidad de que ocurrieran los accidentes puede ser mayor. Porque, por ejemplo, en la zona, por ejemplo, de Brasil, donde está la anomalía del Atlántico, propiamente, en esa época no era tan transitado, porque no era una ruta muy común, por ejemplo. Y aún así no se reportan pérdidas así misteriosas como las que Exacto. ocurrieron en esa época. Exactamente, exactamente. He leído por ahí también algo de que tal vez la anomalía se está expandiendo, se está desplazando, se está dividiendo. ¿Qué es cierto de todas estas posibles teorías? Sí, los modelos paleontológicos computacionales muestran que sí ha habido un desplazamiento a lo largo del tiempo, muy pequeño, pero sí lo ha habido y que sigue ocurriendo y que sigue siendo muy pequeño. O sea que sí se está en movimiento, pero va más que todo hacia el sur. Y entender bien cómo funciona eso es entender bien todos los procesos paleontológicos o geológicos de cómo se forma el campo magnético terrestre en su interior y por qué en esa región es más débil que en otros lugares. En efecto. Incluso hay teorías donde hablan de que posiblemente esto es una señal de una inversión del campo magnético, pero ajá, son teorías que no se pueden demostrar porque no tenemos un registro sólido de cómo fue la última inversión del campo magnético terrestre. Sí, ciertamente podría ser una teoría, pero necesitaríamos más sustento para poder justificar eso. Perfecto. Exactamente, exactamente. Bueno. Nada, toca agradecerte, Irving, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que fue un tema bastante interesante. De nuevo, te agradezco el esfuerzo que haces porque sé que tienes que moverte para ubicarte en un lugar con buena conexión. De verdad que eso muestra tu interés y de ganas de participar en con la agrupación. Así que mis felicitaciones por eso, por el esfuerzo que haces. Igual, como siempre, invitado para un futuro webinar cuando tú desees volver, las puertas siempre están abiertas, de verdad que nos encanta escuchar tus temas, porque no es un tema ya muy hablado, o sea, no se habla mucho de estos temas, porque bueno, como que hay otras zonas más como con más auge actualmente, ya que sea la astrofotografía o ya tiene que ver con los agujeros negros, pero igual. Retomar temas de astrofísicos que no se hablan comúnmente sigue siendo bastante interesante para la mayoría del público. Así que de nuevo, gracias Irving. Y bueno, dejarlos invitados para el siguiente webinar del mes que viene. Aproximadamente va a ser el sábado 26 de junio, donde nos estará acompañando, ¿no? Desiree. Y estaremos hablando un poco sobre asteroides debido a que esta semana es el Día del Asteroide. Así que espérenos para ese webinar, está bastante interesante. También hablaremos un poco de cómo la agrupación participa en actividades que tienen que ver con asteroides. Irving, te dejo las últimas palabras y de nuevo, como siempre, gracias y bueno, las puertas están abiertas para que puedas regresar a otro webinar. No, gracias a ti, Paul, y gracias a todos los compañeros que nos han apoyado y en este tiempo del Grupo Astronómico Estado Zulia. Qué bueno que podamos seguir divulgándola a pesar de la distancia. Siento que hemos venido haciendo
un trabajo constante para traer al público y a todas las personas información de actualidad y también la información relevante de fenómenos que quizás sean poco conocidos, pero que han tenido una contribución importante al entendimiento del clima espacial y que seguramente lo seguirá teniendo para la futura o la presente carrera espacial que podría estar ocurriendo hoy en día con los eventos que han acontecido. Y gracias a todos por estar ahí presentes. Con gusto, si ven este webinar a posteriori y desean hacer preguntas, pues pueden hacerlo en el chat y con gusto les responderemos más adelante. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Gracias a todos, gracias Irving y saludos.